Muy felices hoy es el primer día que sale el quirófano móvil a recorrer los barrios. Hoy estamos prácticamente en una prueba piloto acá en Barrio Industrial y está funcionando muy bien. Seguramente habrá cosas para ajustar, pero esta es la dinámica que se le ha dado a todo el área de veterinaria, donde los profesionales que están y los empleados trabajan no solamente, digamos, con la inteligencia que da el conocimiento que tienen, sino con la pasión, porque justamente es lo que más les gusta hacer y eso se nota en el trabajo que hacen diariamente. También esto es un poco una respuesta a todas esas ONG que trabajan desde el anonimato, juntando dinero, haciendo rifas, haciendo tantas cosas en pro de la mascota y para que de alguna manera tengan una vida saludable la mascota, que la población también se sienta de alguna manera, sienta empatía con todo este proceso, porque la idea es que de alguna forma también las cuidemos para que no haya una reproducción masiva y que de alguna forma esto no ha sido una política de Estado el hecho de cuidarlas. Entonces, desde ese lugar, también felices porque tenemos un sector de veterinaria que trabaja los 365 días del año, se hacen muchísimas castraciones, muchísimas atenciones diariamente. Creo que es un punto importante a destacar por la ciudad y por este tema que tiene que ver puntualmente con el área veterinaria. Y también agradecer, en este caso también tuvo una intervención el senador Giacomino, cuando de alguna manera empezamos a juntar los fondos para traducir esto que hoy se está viendo y que va a ir llegando a los distintos barrios, porque a veces, más allá de lo que hacen las castraciones, que hacen las ONG, que vienen también con un quirófano móvil, también que el municipio acompaña este proceso, porque hay gente que no se puede llegar hasta el área de veterinaria de la municipalidad, allá en la estación de tren. Así que nada, agradecerle a ustedes que estén, que puedan de alguna manera comentar esto, que la gente vea también que en las pequeñas cosas, cuando uno mira con el corazón en estas pequeñas cosas, también está estar cerca de la gente. Sí, la mejora en el sentido que nos permite llegar a lugares donde por ahí la gente no tiene la disponibilidad de traslado para llevar a su animal a acción social. Si bien en acción social se está trabajando mucho, con muchos turnos y todo el año, veíamos eso y lo venimos viendo hace años, que hay sectores que están postergados. Entonces, ya que se trata de una política universal, porque es para todos, también veíamos que teníamos que mejorar en ese aspecto la accesibilidad al servicio. ¿Cómo está equipado este nuevo quirófano móvil veterinario? Bueno, es una estructura básica con ese servicio de agua, un sistema de agua para el lavado permanente del instrumental y la higiene de los que practicamos las cirugías adentro, tres camillas y un aire acondicionado. Todos los que estamos esterilizando salen con vacuna antirrábica. No hicimos todavía la difusión de la vacunación en el barrio para poder cumplir, digamos, correctamente con la práctica quirúrgica que necesita que tengamos todos los sentidos puestos, porque básicamente uno pone en riesgo al animal, obviamente, con una cirugía y tratamos de que salga lo mejor posible. Entonces, sí, todos los que vinieron con su turno para castrar, sí van con antirrábica. Y cabe destacar, se trabaja en simultáneo tanto en el quirófano móvil como en la ex estación de trenes donde funciona Acción Social. Sí, vamos a tratar de mantener el servicio allá, por supuesto, nos interesa, lo queremos, nos gusta, estamos cómodos. La gente está muy acostumbrada a ir a sacar el turno, a ir a preguntar, a llevar, a traer y bueno, y acoplarle esto. Entonces, calculo que este año, si bien el año pasado ya tuvimos un muy buen número de esterilizaciones, hicimos 1.700, un poquito más, este año lo vamos a superar seguramente. ¿Actualmente en qué cifra estamos? Y ahora a marzo teníamos 600, hay que sumar un poco más de 150 en abril y todo lo que hicimos en mayo que todavía no lo calculamos. Bueno, y en breve, por supuesto, un cronograma de los barrios que estará visitando este quirófano. Sí, el cronograma lo vamos a ir dando de a dos puestos. No es algo por no darle información, sino porque por ahí se puede alterar el cronograma por alguna cuestión climática, por ejemplo, que suceda algo con algún miembro del equipo. Esto no es, aprovecho para aclarar que no es algo que lo hago yo sola, sino tengo un equipo que me acompaña, Luisina, Luciana, Raquel. Los quiero nombrar porque nunca los nombra. Pablo, Juan, y no sé si me olvidé, y bueno, y José Olivera es como parte del equipo también, lo tenemos muy acoplado.